de abril presente, ¿no? Y luego, en algún momento, vamos a ir retomando la normalidad, pero de a pocos. También ese es el escenario que tenemos en el futuro próximo, ¿no? Una de las actividades que, sin embargo, imaginamos, por su naturaleza, va a tomar bastante más tiempo en recuperar la normalidad, es, por ejemplo, el tema de los espectáculos públicos. Lo decía José Beteta hace un momento, ¿no? Conciertos, presentaciones, no van a haber en el futuro inmediato, al menos no, ¿no? Y tampoco cine, que es el lugar donde se congrega bastante gente por un espacio de tiempo considerable, ¿no? 2, 3 horas. Vamos a conversar, porque es uno de los sectores también más golpeados junto con el sector turismo. Vamos a conversar con el señor Carlos Acobertis, representante de la Asociación Nacional de Salas de Cine. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días. Buenos días. Son circunstancias difíciles para todo el mundo, para todos en nuestro país, pero a algunos los va a golpear de pronto más que a otros. ¿Cómo los ha impactado esta situación de crisis? ¿Cómo están ustedes tratando a sus trabajadores? ¿Y qué podrían plantear en estos momentos de crisis? Bueno, en estos momentos, uno de los sectores que más se encuentra dañados y afectados por esta crisis generada por este virus es ciertamente el sector del entretenimiento. Sector de entretenimiento que está formado por 6 empresas que forman parte de la asociación: Cineplanet, Cinemark, Cinépolis, VK, Cinestar y Cinerama. Como todos sabemos, estas empresas se dedican a operar salas de cine. Y hoy, las salas de cine, desde que empezó la crisis de coronavirus, es decir, desde ya los fines de enero, empezaron el público a no asistir debido al temor a ser contagiados. A raíz de la adopción de las medidas de emergencia dictadas por el gobierno a través del decreto de urgencia supremo 044, no es posible que estas empresas operen. Las empresas no están operando, no están trabajando, sus trabajadores han sido pagados en sus sueldos en el mes de marzo, oportunamente, pero estas empresas en estos momentos no tienen ingresos, ni los van a tener durante este año, no solo debido a que el estado de emergencia va a seguir por un tiempo más, sino porque posteriormente a que el estado de emergencia termine, la crisis por este virus va a seguir y el público no va a asistir a las salas de cine por temor a ser contagiados, ellos y sus familias, evidentemente. Esta crisis de la industria del entretenimiento va a durar por lo menos entre 15 y 18 meses aproximadamente, hasta que se logre resolver el problema de la propagación del coronavirus, hasta que este virus ya no se propague, que sea la situación controlada, que hayan vacunas y que las personas, el público, se sienta confiado en volver a asistir a las salas de cine. Mientras tanto, las empresas están paralizadas. Estas empresas no pueden hacer otra cosa que exhibir películas. Por lo tanto, es un sector que en estos momentos no está operando y que no va a poder operar por el plazo que le he mencionado. Señor Acobertis, es muy lamentable esta situación que nos narra. Efectivamente, es uno de los sectores económicos más afectados por la crisis, y se lo digo yo, que suelo ir bastantes veces por semana al cine, así que lo sufro en carne propia, créame, y soy solidario con el problema de ustedes. Sin embargo, hay que buscar soluciones innovadoras. Veo, por ejemplo, que el Cine Club del Centro Cultural de la Universidad Católica está ofreciendo, que no puede proyectar películas en su sala, está ofreciendo esas películas vía redes sociales, diversas redes sociales y blogs. ¿Y hay alguna manera de pagar un poco para poder acceder a películas? Una modalidad de este tipo no puede ser diseñada, yo no digo para resolver el problema, el Estado tendrá que ayudar a su sector económico indudablemente, pero podemos imaginar que las películas que debían ser estrenadas sean accesibles también en redes sociales y en Internet.
Mire, yo creo que las gerencias de las distintas empresas van a evaluar una alternativa a esa naturaleza, pero ciertamente y con toda sinceridad, estamos hablando de 104 salas de cine, ¿no? Estamos hablando de empresas que tienen y dan trabajo a 5.000 trabajadores directos y a 5.000 trabajadores indirectos. Es decir, estamos hablando de más de 10.000 familias. Y es el caso que en estos 5.000 trabajadores directos, y creo que todo el público lo sabe, porque yo también soy cinéfilo, yo voy mucho al cine, sí. Quienes nos atienden en estas salas son muchachos, son chicas, y ellos son universitarios que se pagan sus estudios con sus ingresos, y muchos de ellos aportan y apoyan al sostén de su hogar. Es decir, se trata de personas que tienen hogares vulnerables. Por lo tanto, se requiere una solución sectorial. Es decir, se requiere un plan de rescate para estas empresas. Estas empresas tienen, en primer lugar, que pagar sus obligaciones con sus empleados, con sus colaboradores, su planilla. En segundo lugar, tienen que pagar a sus proveedores, las empresas que permiten que estas salas de cine puedan mantenerse, ¿no? En tercer lugar, estas empresas tienen endeudamientos con el sistema, endeudamientos de capital de trabajo, endeudamientos para mejoramiento de las salas, endeudamientos para la construcción de nuevos complejos. Es decir, y lo dramático de esta situación es que varias de las empresas pertenecientes a la asociación o acababan de inaugurar nuevos complejos, ¿no es cierto?, o estaban por inaugurar o están en construcción. Entonces, imagínese usted, estas empresas tienen que atender el pago de los endeudamientos que han tenido que asumir con el sistema financiero nacional y a través también de la emisión de bonos en el mercado. Entonces, son servicios de deuda que tienen que ser atendidos todos los meses. Asimismo, yo comprendo que es gravísima la situación, que es gravísima la situación y eso requiere una ayuda específica al Estado, indudablemente. Pero hay el otro aspecto que ustedes ofrecen con el cine, el internacional y el cine peruano, que hay que recordarlo, estaba atravesando por un periodo fasto, más de 50 producciones peruanas por año. Es grave que no podamos ver ficción. Y hoy la necesitamos en los hogares más que nunca, porque hay que ocupar a los chicos y hay que hacer que esta cuarentena sea también creativa. Por eso la pregunta, si no hay manera de reconvertir el trabajo de todo ese personal y esos jóvenes a los que usted hace referencia, de manera tal que ustedes proyecten sus estrenos por redes sociales y lo podamos ver en las casas, en nuestras computadoras o nuestros aparatos de televisión. No tengo la menor duda que una propuesta como la que usted está sometiendo a consideración va a ser analizada por la gerencia de las distintas empresas proyectoras de cine. Pero permítame usted un momentito poder dirigirme al público y al gobierno, porque lo que se requiere en estos momentos es un marco legal especial para este sector, que conjuntamente, y hay que decirlo, con el sector turismo y con el sector de restaurantes están muy golpeados, porque también los hoteles están paralizados prácticamente, y ni qué decir de los restaurantes. En realidad se requeriría, en nuestro concepto, de un marco legal especial de rescate para los sectores más golpeados por esta crisis: entretenimiento, turismo y restaurante. Ahora, ¿qué estamos planteando? Estamos planteando un esquema que, desde el punto de vista legal, financiero, es similar al que ya se acaba de expedir con el decreto legislativo 1455, que ha aprobado el llamado programa Reactiva. Sí, eso para las empresas, señor. Sí. Yo sé, pero a lo que voy. Y está bien, tenemos que entender que luego. Luego van a requerir algún tratamiento especial como sector, pero nos preocupan también los trabajadores jóvenes a los que usted hacía alusión hace un momento. En algún momento, sí. Al inicio de esta crisis circuló una carta, se filtró, se nos alcanzó
a la prensa una carta de despido para los trabajadores de una determinada cadena de cines. ¿Está ocurriendo eso? ¿Están No, o cómo no, están señor. haciendo? ¿Hasta cuándo No ha van a poder habido, no. sostener los sueldos de los trabajadores? Mire usted, en estos momentos, de acuerdo al marco legal vigente, es decir, el decreto supremo 044 y el resto de la normatividad que ha sido dictada por el gobierno con ocasión de la declaratoria de emergencia nacional, no es factible que las empresas puedan terminar unilateralmente las relaciones laborales ni tampoco ejecutar programas de suspensión de la relación laboral, lo que se llama la suspensión perfecta de la relación laboral. Eso no es factible bajo el marco legal actual. Las empresas operadoras de cines no han despedido a nadie, le han pagado a los trabajadores sus remuneraciones en el mes de marzo, y lo que están planteando es precisamente, por eso hacía yo referencia al esquema legal, porque el programa Reactiva Perú es para las pequeñas y medianas empresas, está clarísimo. Lo que nosotros necesitamos es un esquema parecido desde el punto de vista legal, ¿no? Un esquema donde el gobierno otorgue garantías a líneas de crédito de largo plazo que el sistema bancario nacional otorgue a estas empresas. ¿Y por qué decimos largo plazo? Porque las necesidades que tienen estas empresas no solo son para cubrir su capital de trabajo, son para cubrir, en primer lugar, su planilla a lo largo de un periodo mucho más extenso que el periodo que contempla de 36 meses el decreto legislativo Muy bien. 1455. Ellos necesitan un plan de largo plazo, un plan que les permita, en primer lugar, durante todo este periodo, atender sus obligaciones de planillas con sus trabajadores. Número dos, atender su servicio de deuda que mantienen con el sistema financiero y con el mercado, porque tienen bonos emitidos. En tercer lugar, pagar a sus proveedores, dado que, como le mencionaba, Sí, sin existen duda. empresas constructoras y supervisoras y proveedores que han participado en la construcción Sí, sí lo de estos entendemos. complejos de Entendemos cines que están, que ¿no? están Entonces, atravesando se requiere algo, dificultades. y con esto termino, se requiere algo integral, se requiere algo que cubra también, por ejemplo, se podría pensar un plan de fraccionamiento tributario, y también en el caso del entretenimiento, como usted sabe, de cada boleta Bien. se paga, cuando entra al cine paga un 10%. Bueno, ese 10% también se podría considerar suspenderlo durante ese periodo. Es decir, necesitamos un plan integral, Sí. algo más completo, Sí, digamos, lo están para permitir. escuchando desde el Ejecutivo y vamos a ver si es que tienen también una respuesta para esa inquietud del sector. Muchísimas gracias, señor Sacovertis, el No, representante. Sí. a ustedes Muy bien. muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, a todo el público que los escucha, a sus radioyentes y a todos los que los ven, para poder expresar esta opinión. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo por compartir sus inquietudes con nosotros, porque también tienen una masa laboral, tienen trabajadores que atender y que, bueno, vamos a ver cómo hacen. 9:31 de la mañana, regresamos luego de revisar nuestros titulares.